aplauso. ¡Bravo! Ella es Leisha Vega, una de 4 instructoras certificadas de natación infantil, especialistas en técnicas de supervivencia de infantes en casos de accidentes en cuerpos de agua. Con ese tipo de presentación, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es emulando lo que sería, por ejemplo, en el caso de un accidente, una caída desde el borde de la piscina. Leisha lleva 7 años practicando esta profesión, en la que imparte en cada clase seguridad, diálogo, canciones con los infantes, paciencia, pero sobre todo, mucho amor. En el caso de él, que todavía es un bebé que no camina con consistencia, pues como les explicaba anteriormente, y como ustedes vieron, se le enseñó la destreza de que en caso de que él caiga en un cuerpo de agua, él pueda rotarse y quedarse flotando hasta que alguien venga y lo asista. Son diversas las etapas por las que pasan los infantes que aprenden a sobrevivir en un cuerpo de agua. Llorar es parte del proceso. Disfrutarlo también. ¡Qué bonito lo hace este bebé! ¡Él es un bebé grande! A los bebés más pequeños, usualmente más o menos hasta los 12, 13 meses, se les enseña que en caso de ellos caer en un cuerpo de agua, puedan girarse y quedarse flotando durante un tiempo indefinido hasta que alguien venga y los asista. Ya cuando son un poquito más grandes, se integran también destrezas de natación, esas destrezas de flotación, para que aprendan a nadar de forma básica durante un tiempo determinado. Usualmente son 3, 4 segundos, que puedan girarse, a flotar y descansar, que volvemos otra vez, es una destreza trascendental en caso de ellos tener un accidente en un cuerpo de agua, y que puedan continuar por sí solos con ese patrón intermitente. Como ustedes vieron, los bebés más pequeños, pues es muy común que lloren. El llanto es algo que es sumamente normal, pues porque desde el momento en que nacemos, el principal método de comunicación es el llanto. Ese llanto es un llanto que es progresivo, en términos de que una vez el estudiante va comenzando a dominar las destrezas, se convierte más en una queja para alertar precisamente al papá de que está en una situación en la que necesita ayuda. Y eso es precisamente lo que queremos. Nosotros tenemos una filosofía en Infant Swimming Resource y siempre decimos que un bebé que está llorando es un bebé que está respirando, que está utilizando sus pulmones a máxima capacidad. Y si está respirando, aunque suene cruel, no se está ahogando. Y es que un niño o niña que no sepa sobrevivir en un accidente en el agua puede morir en segundos. Un bebé solamente necesita 90 segundos para ahogarse, y las estadísticas indican que el cuidador o los papás tardamos de 3 a 5 minutos en darnos cuenta que perdimos a ese bebé de vista. Por lo que las destrezas que yo les enseño lo que hacen es comprarnos tiempo para, ¿verdad?, estar alerta y poder asistirlo en caso de una emergencia. Por eso los padres son testigos del desarrollo de estas técnicas, por lo que están presentes en las clases. Y con ellos hablaremos en la segunda parte de este reportaje. En Asignación Especial, Axel Peña y Félix Alemán, Noticias 360.